Ay, madre. Es tan sencillo para ti, ¿no es así? Si te lo permitiera, hablarías todo el día de nietos. No va a olvidarse de Said, y eso es obvio. No lo deja de pensar. Será mejor que resuelva este asunto. Yulide se va a poner muy triste cuando sepa la verdad. Pero no puedo seguir con este secreto. ¿Ya se fueron? Rezaré para tener mejores noticias. No te preocupes, Basil podrá encontrar una solución, descuida. Eso espero. Bien, no quería molestarles, pero... Ah, Melek, no pienses de esa forma. Sabes que eres muy importante para Basil y para Tulay. Ellos dos te adoran. No eres una extraña, además. Lo sé, pero aún así... Mira, todos nos hemos vuelto una familia. Y los familiares se ayudan unos con otros cuando uno de los suyos lo necesita. Sí, es verdad. Por supuesto. Mira, tanto Tulay como Basil son buenas personas. Tienen un corazón muy lindo. Ya lo sé. Ellos nunca han dejado de apoyarme. Siempre han estado conmigo. Bueno, y siempre que lo he necesitado me han ayudado también. Sabes que estaba buscando casa y Tulay no dudó ni un momento en ofrecernos la suya. ¿Qué otra persona haría algo como eso? Son excelentes amigos. Estamos rodeadas de buenas personas. El profesor Safak también te ayudó. Él se ofreció a ayudarte a buscar una casa en el vecindario. Desearía que todos fueran así. Esas personas hacen el mundo mejor. Entra. Surya, ¿podemos hablar? Sí, entra. Solo quiero agradecerte por lo que hiciste. Gracias, de verdad. No hace falta que agradezcas. Para mí hacerlo fue un placer. Oye, te agradezco porque fue importante. Escucha, lo que hiciste fue muy importante para nosotros, gracias. Así que... no terminaré de agradecer. Soy yo quien debería agradecerte, Kerem. Tú me apoyaste a pesar de que no soy una fotógrafa profesional y creíste en mí. Y si las fotografías son tan buenas como dices, entonces es gracias también a ti. Todo el éxito te pertenece. Tú lo hiciste todo. Tienes talento y nos lo dejaste claro.
Bien. Gracias por reconocerlo. Me divertí mucho, además. Pero aún no hemos terminado, señorita Zorilla. Esas fotografías no son suficientes, ¿sabes? Creo que nos ayudarás a elegir las mejores fotografías. Hasta hacerlo habrás terminado. Aún tenemos que imprimir. Y tú nos ayudarás, ¿verdad? Ah, está bien. Si puedo ser de ayuda, lo haré. Sí, lo serás. Eres muy eficaz. Si quieres, ve a la empresa y hablaremos de los detalles. Será mejor que despiertes temprano. ¿Ir a la empresa? ¿De verdad? De verdad. Estamos haciendo negocios. Y si no es contigo, ¿con quién más hablaríamos? Sí, bueno, nos vemos mañana. Me parece bien. Es mejor que duermas ahora para despertar temprano. Buenas noches. Hasta luego. Manolia, Mansure, Maral, Magis. No lo puedo creer. ¿Pero qué clase de nombre es Magis? Me pregunto qué clase de madre nombraría a su hija Magis. Seguramente una que no ama a su hija. Misra. Creo que está bien. ¿Qué opinas? ¿Te gusta ese nombre? Sí. Sin duda alguna, ese es diferente. Aleina. Ah, ese nombre también me gusta mucho. ¿Se ha vuelto popular? Ay, mamá, ¿qué nombre le daré a la bebé? Aún no lo he decidido y pronto nacerá. Mi amor, no te preocupes y piénsalo bien. Aún tienes tiempo. No, mamá, no tenemos tiempo que perder. Siempre posponemos hablar sobre el nombre y mi hija nacerá pronto. Tengo que decidirlo. Ay, Humeira, no tienes que preocuparte. Sé que encontrarás el nombre perfecto. Lo sé, pero es algo que quiero hacer cuanto antes. ¿Me entiendes, verdad? Sí, amor, tienes razón. Oh, buenos días, bellas damas. Buenos días. Buenos días. Estábamos esperándolos. Lo siento, mamá, pero no nos quedaremos a desayunar. ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van tan temprano? A la empresa, a imprimir las fotografías de Zorilla. Tenemos que elegir qué fotos usaremos. Ella elegirá. Fue quien las tomó y sabrá qué fotos utilizaremos. Y nos vamos juntos a la empresa. Así que nos vemos más tarde. Está bien, estoy orgullosa. Me alegra que puedan trabajar en equipo también. Deseo que tengan un buen día. Le agradezco. ¿Ya nos vamos? Bueno, nos vemos después. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hijo, cuídate. Bien, mamá, creo que es hora de comer. Vamos. ¿Qué sucede, mamá? ¿En qué estás pensando? En nada. No importa. Comencemos a desayunar, ¿sí? Está bien. Cuando Gildis traiga el té, comenzaremos. Está bien. Ay. Olai, Omai. Omai significa la mujer más querida y admirada. Humeira, ¿crees que Keremisu? Termina, mamá, ¿qué decías? Olvídalo, nada. Ay, mamá, dime lo que ibas a decirme, por favor. No es nada importante. Ya sé la respuesta a mi pregunta. No te preocupes. ¿Y qué nombre tienen en mente? ¿Encontraste uno nuevo? Aún no. Ningún nombre en esta lista logra convencerme. Ay, 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 me duelen los huesos. Ay, la cabeza.
Oh. Ah. Oh, ay. No queda analgésico ni desinflamante. Llamaré a la farmacia para que me traigan algo de medicina. Ah, ah, ah. No está entrando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Caería la señal, puede ser? Ay. En este estado no puedo levantarme para ir a la farmacia. Tendré que levantarme y pedirle ayuda a alguna persona. Ah, levántate. ¡Ay, ay, ay! Oh. Oh. ¡Ay! Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ah! ¿Acaso no es Yasmín hija de Nerimán? Pero claro, parece que a estas alturas ya se puede casar. Me pregunto si tendrá novio, no parece. ¡Hola, Yesim! ¡Yesim, soy Lemán! ¿Me llamo a mí? Disculpe, señora. Linda, no tienes que hablar así, no somos extrañas. Por favor, llámame Lemán. Ay, no, ¿es en serio? ¿Qué le pasa? Anda, acércate. Ya ven, acércate a mi casa, hija. ¿Por qué te comportas como si no me conocieras? Ven. ¿Qué se le ofrece, señora? Ha sido un placer poder atenderla. Lindo día. ¿Podrías ir a la farmacia a comprar algo para mí, linda? ¿Qué? ¿A la farmacia? Me gustaría ir yo misma, solo que no me siento bien. Lo siento mucho, señora, pero tengo mucha prisa y no lo puedo hacer, perdón. Lamento no poder ayudarle. Espero que se mejore pronto. Ah, ¿se fue? Te voy a borrar de la lista entonces, niña tonta. Ya no podrás casarte con mi Zafak. Ah, oye. Hoy estoy hablándote. ¿Puedes ir a la farmacia por mí? Necesito que me compres un analgésico, por favor, me urge. Ay, ¿pero qué le pasa? Es una maleducada. Ay, ¿pero qué le sucede a todos ahora? Debería darles vergüenza. Señor Alemán, buenos días. Hola, Yulide, buen día. Espero que mejore pronto. ¿Necesita ayuda? No, gracias. Si lo desea, yo iré a la farmacia por usted. Todavía no sé, puede ser. Oye, ¿y qué no tienes trabajo? Ah, Tulay está en la tienda, no se preocupe por eso. ¿Puedes ayudarme? Sí, claro, le voy a informar a Tulay antes. Pero no se quede frente a la ventana, le hará daño. Si quieres ayudarme, te lo voy a permitir. Pero ya, date prisa. Tulay, ¿puedo ir a la farmacia? Volveré en 5 minutos. ¿Qué necesitas de la farmacia? La señora Alemán se encuentra enferma. Le compraré algunas medicinas. Yulide, ¿ayudarás a Alemán? ¿Le comprarás sus medicinas? Tiene mucho dolor, ¿sabes? Y es una mujer mayor. ¿Pero qué no recuerdas las cosas que te hizo Alemán? No puedo creer que estés dispuesta a ayudarle. Tienes un corazón hermoso, mi amor, de verdad. Mira, eso solo es pasado. Y no debo ser rencorosa, amiga. Bueno, regreso enseguida. Está bien, querida. No te preocupes, yo te cubriré. No te apresures, yo cuido. Está bien. Si no estuviera tan enferma, yo misma saldría a comprar mis medicinas. Ay, da igual.
Solo espero que no se haya ofrecido con tal de quedar bien. Ay. Bienvenido, señor Kerem. Te lo agradezco, Linda. Ella es... Surilla, es la secretaria Phyllis. Bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias, Phyllis. Es amiga de la familia y volvió al país. Estaba en Londres estudiando en la universidad y ahora es fotógrafa del proyecto. Ella se encargó de las fotografías. Ah, ¿de verdad? Es un gusto conocerte, Surilla. El gusto es mío. Bueno, vayamos a la oficina. ¿Puedes enviarnos un café? Claro, señor Kerem. Yo se lo envío. Phyllis, dile a Yunus y a Virse que por favor vayan a mi oficina. Por supuesto. Aquí tiene. Gracias. No debiste haberte molestado. No es ninguna molestia, señora. Compré jengibre y naranjas. Puedo prepararle un té si usted lo desea. Si quiere, le preparo sopa. No tengo apetito. No quiero comer ni beber ahora. Bueno, puedes irte. Quiero descansar un poco. Esperaré a que Safak regrese. Él preparará el té para mí. Tengo sopa dentro de la nevera. La puede calentar, así que descuida. Bien, como desee, señora. Pero al menos permítame cortarle algunas naranjas, así podrá comerlas cuando quiera. No hace falta, tú vuelve a tu trabajo. No, descuide, señora. Tulay está encargándose de la tienda. Sí voy a cortar unas. Hola, Melek. Bienvenida. Buenos días. Adelante. ¿Yulide no se encuentra aquí? No, Linda. Fue con Lehmann. Le está ayudando. ¿Qué le ocurre a la señora Lehmann? Parece que está enferma. Le pidió a Yulide que la cuidara, porque ahora quiere que sean muy buenas amigas. Y Yulide es tan buena persona que dijo que sí. No lo entiendo. Tú me dijiste que la señora Lehmann intentó echar a Yulide de este vecindario. ¿Y le pide que cuide de ella? Ay, mi amor, no es cierto, es broma. No pasó así. Yulide pudo ver que nadie ayudaba a Lehmann, así que se ofreció a hacerlo, ¿sabes? Eso fue. Ya veo. ¿Hay noticias de Beisel? En todo el día no le he llamado. Será mejor que le llame de una vez. Un segundo. Le llamaré por teléfono. ¿Bueno? Beisel, ¿qué sucede? No me has llamado, ya me preocupé. ¿De verdad? Está bien, mi vida. Sí, hablaremos luego, mi amor. Ten lindo día. ¿Qué te dijo? Dijo que está hablando con alguien y que me llamará después. Espero que Beisel pueda encontrar algo. Yo también, amor. No, quiero molestar a Beisel porque solo está perdiendo su tiempo por mí, Tulay. Oye, tranquila. No te angusties por él. Beisel conoce esos lugares. ¿A qué te refieres? Lo siento, pero no te lo hemos dicho. Beisel se fue a Smith buscando y siguiendo algún tipo de rastro hace tiempo, pero volvió porque no lo logró. Ya. No te preocupes. Pero ahora me siento más esperanzada. Esta vez tenemos más información. Espero que pueda descubrir algo. Eso espero.
Tome, tenga buen provecho. No tienes por qué molestarte. No es ninguna molestia, señora. Te lo agradezco. ¿Pero para qué? Por ahora no tengo apetito. Entiendo. Pero tal vez pueda comer la fruta después. Y las vitaminas le van a ayudar. Oye, háblame del tema de la casa, ¿sí? Escuché que buscas una, ¿verdad? Afortunadamente, ya nos mudamos. Ah, espero que lo disfrutes. Lo lamento mucho. Los dueños de las propiedades son crueles. Parece que no les importa echarlos a la calle. No, los dueños tenían problemas. Por suerte, no me tomó mucho encontrar una nueva. Bueno, ahora estamos muy felices. Lo importante es tener un techo. Sí. Felicitaciones. ¿Cuánto estás pagando? Bueno, pasó algo difícil de creer, la verdad. ¿Estás en tu habitación? No, de aquí. Estaba aburrida en la cama, hijo. ¿Y te sientes mejor? Claro. ¿Qué hiciste todo el día? ¿Por qué no me llamaste? Porque no quería molestarte. Bueno, eso significa que estás bien. Ah, casi lo olvido. Tenía que tomar un analgésico y lo compró Yulide. ¿Yulide, mamá? Sí, la mandé a la farmacia. Ah, qué bueno. Me cambiaré de ropa y vendré. Ah, por cierto, Yulide y su hijo se mudaron, ¿lo sabías? El dueño de la casa la acaba de remodelar. Dice que es bonita y que le gusta mucho. Sí. Ah, qué gusto. Pero no creerás a dónde se mudó. ¿En dónde? En la misma calle donde está nuestra casa que fue remodelada. ¡Qué coincidencia! Ah, ¿de verdad? Sí. La misma calle. Una casa nueva. Demasiada coincidencia, ¿no te parece? Cuando Yulide me lo dijo, surgieron algunas dudas al respecto, hijo. Pero no he dejado de pensar. ¿Cuál es, mamá?
no recuerdo haber visto casas vacías en esa calle. La única que se alquilaba ahí era la nuestra. Había más casas, pero no las viste. ¿Crees que estoy ciega? Ninguna otra casa estaba siendo remodelada. De ser así, la habría visto. ¿Hablaste recientemente con Yulide? ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué hablaría con Yulide, mamá? Tal vez para decirle de nuestra casa, ¿no? Y para decirle que estaba disponible. Oye, no digas tonterías. ¡Ay, no es tontería, Zafak! ¿Qué casa está alquilando, eh? Anda, responde. ¿Qué, no lo sabes? ¿Qué casa está alquilando, Zafak? Dijiste que hablase con Yulide al respecto. ¿Por qué preguntas eso? Ay, ella no dijo tantos detalles, es obvio. Tú sabes que esa mujer y yo no somos tan cercanas. Tú sabes más detalles, eso supongo. ¿Por qué sabría eso? No sé. Curiosidad. Ya basta. Suficiente de preguntas. Voy a mi habitación. Si me necesitas, me llamas, ¿sí? Ay, es imposible obtener respuestas. Claro. Pero hay algo que pasa, lo descubriré. Sí, lo haré. Será un completo desastre si mi madre descubre que la casa que Yulide alquiló es la nuestra. Debo buscar la mejor oportunidad para comentarle. Le pregunté si quería sopa o si quería una taza de té, pero no. Corté algunas naranjas y se las di. ¿Y se las comió? No las tocó, la verdad. Tal vez solo la avergonzó. ¿Pero por qué estaría avergonzada? Ay, hablamos sobre el imán. ¿Acaso ya olvidaste lo que hizo? Recuerda cuánto intentó obligarme a despedirte. No le agradas a esa mujer. Ya lo había olvidado, Tulay. Cuando la vi en esa situación me sentí mal por ella. Y sé que está sufriendo. Bueno, ¿y qué hicieron en mi ausencia? ¿Les ha dado noticias Basil? No, linda. Aún no nos ha llamado. Solamente estamos esperando. Esperamos que nos llame pronto. Yo también. Debemos darle tiempo, ¿no creen? Esto no se resolverá en un día. Sí, es verdad. Mira, solo Alá sabe lo que sucederá y por qué. No perdamos la esperanza. Tienes razón, pero nos gustaría que todo se resolviera lo antes posible. Pero debemos tener fe. Sí, con la ayuda de ustedes podremos lograr lo que sea. Estoy segura que podremos encontrar a mi Khalif. Creo que usaremos esta fotografía y esta. Ah, sí, mejor usaremos estas fotos. Sí, los zapatos se ven muy bien ahí. ¿Qué, no son buenas todas? Lo son, pero tenemos que utilizar las mejores fotografías, ¿no crees? Así es. Desearía poder utilizar todas porque son excelentes. Sí, por supuesto. Haremos sonrojar a la fotógrafa. Ay, Kerem, ya basta, no digas eso. Está bien, no diré nada más. ¿Por qué no utilizamos esa? Me gusta mucho la luz que tiene y los zapatos se ven bien, miren. Sí, Virse, estoy de acuerdo. Sí, muy bien. Voy a tener que pasarla con estos. Oigan, ¿qué dicen? Yo creo que lo que pasó fue un verdadero milagro. Me pregunto qué habría pasado si no hubieras estado aquí ayer.
Oigan, no exageren. En verdad agradezco sus amables palabras, pero no es para tanto. Harán que me sonroje. No, no estamos exagerando. Nos fuiste de gran ayuda. Nos salvaste. Sí. Tienes talento, ¿eh? No lo sabía. Muchas gracias por todo. Bueno, creo que esta selección de fotografías es suficiente. Hagamos la elección de fotografías final. Hagámoslo, sí. De acuerdo. Pero es la parte final. Tomemos un descanso, ¿les parece? Bien, de acuerdo. Oigan, chicos, ¿hay alguna cafetería cerca de la empresa? Vayamos por un café. Claro, podemos ordenar café aquí, pero ¿quieren ir a alguna parte? Sí, sé que aquí hay café, pero no quiero beber café americano. Quiero algo más. Bueno, te prepararé un café distinto. Ay, compré un asombroso café de Indonesia. Es delicioso. ¿Quieres que te prepare una taza? Sí, me gustaría probarlo. Bien, lo prepararé. ¿Ustedes quieren café? No, no, muchas gracias. Iremos a mi oficina. Vámonos. Se llevarán excelente, ¿eh? Sí, cómo no. Pero Suraya no sabe que Birse nunca deja de hablar. Buena exposición. Ahora la tomaré de otro ángulo. Bueno, creo que la luz es muy buena. Explícame qué es lo que haces. ¿Eh? ¿Piensas que es momento de jugar? Es que... Bueno, yo... Bueno... No es el momento de jugar. Yo estoy trabajando mientras tú juegas con la cámara. ¿Qué viene, Liv? Vildan, lo siento. Bueno... Basta, niña. No quiero que comiences a llorar. He estado buscando por toda la mansión, Liv, pero la señorita estaba jugando aquí. Pues el juego se acabó. ¿Oíste? Lleva esto a la lavandería, Liv. Y hay que planchar esa ropa. No puede ser. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no lo llevaste a la lavandería? Y no comiences a llorar. Tu amada Suraya no está en casa, así que nadie te ayudará. No eres parte de esta familia. Recuerda que yo te traje aquí. Mírame, Liv. No vas a decirle nada de esto a tu querida Suraya. Por tu propio bien, no lo hagas. No le digas cómo te trato. Si lo haces, te llevará a otra parte. A un lugar lejano donde no veas a Suraya. Te llevaré al mismo lugar donde te encontré. Anda, cuelga esa ropa. Y no quiero que haya problemas porque no planchaste. Apresúrate. No es hora de perder el tiempo jugando. Como si no tuviera trabajo. Y tú haciéndome perder el tiempo, es tu yorta. Oye, Yolide, pon esos estambres verdes en el estante también, por favor. Está bien. ¿Ya comenzaste a tejer, Melek? Me gusta pensar que cuando termine... será el momento cuando podré ver a Liv.
Claro que desearía ver a mi hija hoy, aunque no termine de tejer. Escúchame. Sé que los días mejorarán, no te preocupes. Lastimada. No sé qué decirle, rompe mi corazón. Me siento mal por ella, yo lidé mucho. Es que no hay nada que podamos hacer, pero ya no soporto ver a Melek así. Y pienso que estamos dándole falsas esperanzas. ¿A qué te refieres? A que, es que bueno, me preocupa. Beisel viajó a Smith, lo sabes. Le prometió encontrar a Elif. Y tengo miedo de fallarle. Oye, no hables así. ¿Quieres ayudar? Pero tus palabras son un enorme consuelo. No estoy segura de tus palabras, porque Melek cree que hay una posibilidad de encontrar a su hija. Y si no sucede, ¿qué se supone que le diremos entonces? Tranquila, no pienses en cosas malas. Oye, al menos hacemos algo. ¿Prefieres que nos quedemos sin hacer nada? Tienes razón. Bueno, quizá encontremos a Elif y nos reunamos todos. No perdamos la esperanza. En serio deseo que la encontremos. ¿Es tu hermana? No lo es. Es mi madre, pero se parecía a mi hermana. Cuando era joven se parecían mucho. Y claro, mi madre es muy feliz por parecerse a ella. Es muy hermosa, Virce. Ahora puedo entender perfectamente de quién heredaste tu belleza. Ay, qué linda, gracias. Y tú también eres muy hermosa, en serio. Te lo estoy diciendo de verdad, créelo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Oye, tu peluche es muy suave, es muy lindo. Soraya, permíteme presentarte a Charlotte. Su nombre solía ser Bola de Nieve, pero después decidí volverlo a nombrar como una de mis diseñadoras favoritas, ¿sabes? Charlotte y yo hemos estado juntas desde mi niñez. Es muy lindo. No conservo ningún juguete de mi niñez. Ah, ¿en serio? ¿Los tiraste a la basura? No es así. Cuando era una niña me portaba muy mal, la verdad. No cuidaba mis juguetes y se rompían. No conservo ninguno ahora. ¿Ah, sí? Sí. Aunque no lo parezca. Oye, adoro este lugar. Me gusta mucho tu oficina. Debe ser muy agradable trabajar en un lugar así. Sí, la verdad. ¿Qué ocurre? ¿No te gusta trabajar aquí? Ay, no. Yo adoro trabajar en esta empresa, créeme. Pero desearía que trabajar con el señor Yunus no fuera tan difícil. Ay, ay, ay. ¿Trabajar con él es muy difícil? Ay, estoy muy sorprendida. Sé que ayer presionó mucho al fotógrafo de la sesión, pero... Sí. La verdad no es nada, créelo. Solo el cielo sabe lo que he tenido que pasar. Mira al señor Kerem. Es un jefe dulce y amable. Y por otro lado está Yunus. Es perfeccionista y un necio. Es un loco de la disciplina. Ay...
Mira, sé que no está bien expresarme de esa forma de mi jefe, Sureya, discúlpame. De acuerdo, y bueno, también es uno de los mejores diseñadores. Pero no es fácil trabajar con él. Lo entiendo, Virce, descuida. Mira, no le diré, va a ser nuestro secreto. Oye, deberíamos irnos ya. Terminemos de seleccionar las fotos. Está bien, vámonos, deben estar esperando. Tú primero. Está bien, Phyllis. Muchas gracias. Los productos salieron de la fábrica. Ya fueron preparados para enviarse. Eso es estupendo, Kerem. Muy bien, ¿en dónde estábamos? Hay que elegir qué fotografía ocupar y terminamos. Muy bien. Adelante. ¿Ah? Finalmente volvieron. Honestamente pensé que no lo harían. Lamentamos la tardanza, ya estamos aquí. Esto fue mi culpa, señor Kerem. Yo le entretuve con mi charla. Tranquila, solamente bromeo, no te disculpes. Ya terminamos el trabajo, ya hemos elegido la fotografía. ¿Cuál es? Elegimos esta fotografía. Usaremos esta y otras tres para la primera página. Y bueno, ¿les gustó? Me gusta esta. ¿Qué dices, Virce? ¿Cuál deberían elegir? Sí, creo que es la mejor de todas. También me gusta. Concuerdo contigo. Creo que esta será la foto principal. Yunus, ¿qué opinas tú? De acuerdo. Sí. Terminamos. Oficialmente esta reunión finalizó. Bien, tomaré nota entonces. Bien hecho, Sureya. Felicidades. Gracias. Buen trabajo. Gracias. Está bien, es hora de almorzar entonces. Oye, Kerem, lo lamento, pero debo volver. ¿Por qué estás ocupada? No estoy ocupada, pero... Pero tú tomaste las fotografías. Ahora nos tienes que acompañar. Sí, es cierto. Ya hay que celebrar, ¿sí? Mira, todos insisten. Debes hacerlo. Bueno, sí voy. Está bien, denme unos minutos. Antes, debo hacer algo. De acuerdo. Estaré en mi oficina. Te veo luego. De acuerdo, Yunus. Hasta luego. Kırık işler geçmez mi?